Prueba de grabación con el Xiaomi Mi A3, grabando ahora 1080-30. Vamos a panear. Comentaros que he recibido dos actualizaciones y posiblemente haya solucionado el tema que daba problemas con las cámaras. Vamos a pasar por aquí. Que decían que algunas unidades daban un efecto como gelatinoso o como que ibas caminando como borracho. Voy a grabar a 1080-60 también y a 4K. Y al final vais a ver unas fotografías tomadas con este smartphone en varias situaciones. Vamos a seguir caminando. Estamos a 1080-30 y sabéis que en la parte de comunidad podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone en un post que os he dejado. Y así os lo responderé en un próximo vídeo. Puedo parar, puedo pausar la fotografía, el vídeo y tomar una fotografía. Vamos a hacer ahora prueba de autoenfoque con las llaves, como siempre. Sacamos aquí y no hay modo. Vamos a probar con luz. Vamos a ver. Y no veo que haya autoenfoque de ningún modo. Y no he tocado la pantalla. Ahora. No es muy exacto que digamos este autoenfoque, ¿eh? Vamos a probar ahí con poca luz. Y le cuesta un poco más. No tiene un autoenfoque maravilloso a 1080-30. Vamos a hacer pausa. De acuerdo, vamos a seguir caminando un poco para que veáis estabilización. Y lo que voy a hacer ahora es prueba de zoom. Miramos las placas solares, como siempre. No me gusta el autoenfoque de este smartphone. Y hacemos zoom al máximo. Creo que nos permite hacerlo hasta un X8, 8x. Pues no, es un 6x. Bueno, pues volvemos hacia atrás. Le cuesta un poquitín. Y ahora lo que voy a hacer es grabar con la cámara delantera para que veáis qué tal. Vamos a ello. Cámara delantera. No creo que haya zoom. No. Ni creo que haya ni estabilización ni tampoco autoenfoque. Vamos a probar. ¿Está todo a foco? ¿Está todo a foco, sí o no? Sí, está todo a foco. Vamos a panear un poco. Vamos a ver. Parece que satura un poco lo que son los blancos. Pero bueno, vamos a caminar un poco más y creo que puede caer. Puede valer. Voy a probar ahora a 1080-60. Prueba de grabación ahora a 1080-60. Veo bastante mala estabilización y creo que así será. Podemos tomar los mismos comandos, parar, pausar y tomar foto. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. A ver. No está muy pulido que digamos, ¿eh? Se va mucho de foco, ¿eh? Tienes que tenerlo bien puesto. Y así realmente es imposible. Vamos a caminar un poco para que veáis más estabilización. Lo estoy sujetando con una mano y lo tengo más o menos a un palmo. Bueno, vamos a hacer pausa y prueba de zoom. Y hacemos prueba de zoom otra vez. Ahí. Tenemos una máquina de cortar césped ahí detrás y oiréis el ruido ahora, me imagino. Y zoom hasta 6x o 6x. Vamos hacia atrás. Y bueno, pues creo que puede valer. Vamos ahora a grabar a 4K. Grabación a 4K a 30 fotogramas con el Xiaomi Mi A3. No sé si habrá mucha estabilización, aunque veo como si se viese a golpes, como si no hubiesen demasiados fotogramas o la tasa de fotogramas fuese bastante baja. Vamos a caminar un poquitín. Podemos parar, pausar y tomar fotografía. Paneamos. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a sacar llaves. Y pues es como mejor lo hace, ¿eh? Muy bien. Así lo hace muy bien. Vamos a ponernos un poco aquí a la sombra. A ver, no me quiero caer al río. Y así le cuesta pues bastante más. A ver. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer pausa y vamos a ver qué tal el zoom.
De acuerdo, pues recordaros otra vez que en el apartado comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os lo comentaré en un próximo vídeo. Próximamente veréis pruebas de rendimiento en general, algunas pruebas must y sobre todo pruebas de rendimiento en juegos. Vamos a caminar un poco más para que veáis estabilización. Y como he dicho antes, ahora luego vais a hacer unas fotografías. Vamos a centrarnos ahí otra vez y le damos al zoom. De acuerdo, pues ya habéis visto. Como siempre, si os ha gustado, no olvidéis darle el me gusta, ya que me ayudaréis mucho a que el vídeo pueda crecer y el canal se pueda posicionar mejor. Si te suscribes, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que vaya a subir. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me harás un gran favor, ¿de acuerdo? Pues un saludo.